Hello everybody. Hello everybody. How are you? Good morning. Good night, yes. Good evening, actually. Good evening, voy en tráfico, lo siento. That's okay. Drive safe. Buenas noches. Good evening, how are you? It's just like good evening. Guys, miren, cuando uno saluda en inglés, hey, esto otra vez me está pasando lo de los nombres que no están, ay, no están completos los nombres. Okay, that's gonna be an issue. Okay, cuando saludan en inglés en la noche, se dice good evening en la noche, solo en la noche. Okay, so you say good evening. Porque good night es para despedida, ¿ok? So good night es para despedida. Por ejemplo, si yo ya me voy a dormir, digo good night. O si yo me voy de una casa o me voy de un lugar y no me van a ver probablemente esta mañana, pero ya me voy de ese lugar, entonces yo digo good night. Pero si voy a saludar, digo good evening, ¿ok? Good evening. Entonces, cada vez que ustedes se unan a la clase, a mí me dicen, good evening, teacher. Hello, how are you? Okay. No, good night. Porque good night, te puede decir, ¿y ya se va? ¿Tan rápido? ¿Acabamos de llegar y ya se va? So, no. Good evening. Evening. Okay. Vamos a ver. Yo me estoy casi siempre, no voy a mentir, casi siempre intento conectarme antes del tiempo. Porque digo yo, creo que hoy se ve mejor el fondo. Que siento que mucho se ve ese fondo blanco aquí, ¿verdad? Me molesta, I don't know. So let me see something. Veamos si ahora se ve mejor el blanco. Yo creo que por hoy sería mejor este, ¿verdad? No. Don't you think? ¿Le sigue gustando? Se ve mejor el blanco. ¿Verdad? Sí, es que depende. Yo creo que depende de la ropa que ande, es el color que voy a utilizar. So today we're going to use the white one. Okay, good. So, como este es muy fuerte, ¿verdad? Ayer era blanco y con blanco, nah, it doesn't make sense. Okay, so, ¿qué les iba a decir? Siempre voy a intentar, en la medida de lo posible, no les digo todos los días porque a veces tengo un atraso pequeñito, pero lo tengo. 5 minutos antes o 3 minutos antes de la clase, yo voy a estar aquí, ¿ok? Entonces, eso es porque los minutos cuentan y es mejor iniciar antes la clase. A las 8:00 empezamos, como es ahorita, ya me pasé un minuto, con la asistencia, que es la primera. Ustedes saben que tienen que estar acá a esa hora. Y la segunda, que la hacemos a las 9:00. Voy a avanzar ya porque les tengo que decir un par de cositas que me comentaron con respecto a algunos problemas que ustedes tenían y también con respecto al problema que teníamos de las sesiones privadas. Va a cambiar el orden. Ya me mandaron el orden correcto. Ok. So, vamos a ir aquí. Ana Gladys Moraga, no me han corregido el nombre todavía, pero ya se lo mandé, pero lo voy a decir ahorita así como está aquí. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Okay. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Okay. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Aguillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Yvette González García. I'm here.
Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez, Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Okay, that's it. Very good, guys. Let me see. A ver, vamos aquí con algunos problemitas, ¿verdad? Carlos de Paz. Carlos de Paz, hay que poner ese nombre completo desde antes de entrar a clase. So, Carlos es Roberto. Carlos, ayúdenme con esto porque a ustedes les conviene desde antes de la clase. Roberto Carlos de Paz Hernández. Ok, vamos con la siguiente persona. Let me see. Beatriz Lucero. Beatriz Lucero. Vamos a cambiar aquí. Es Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Veamos quién más no tiene nombre completo. Marina Reyes. Marina. Elizabeth. Marina Elizabeth Reyes. Sí. Ok. And let me see. I think that's it. Right? Ya, ahí estamos bien. Perfecto. Ok. Voy a iniciar diciéndoles el dato que me hacía falta ayer, you guys. Que simplemente es el orden de las conferencias privadas que vamos a tener. Just give me a second. So, Ana Gladys ya pasó. Entonces, Ana Gladys es el día, lo vamos a correr. Okay. Entonces, hoy me toca con Lilian Marcela Galán Villalta. ¿Está presente Lilian? No, si no, ya vamos a ver. Luego tengo, vaya, anoten sus días. Quiero que anoten sus días para que estén conscientes. Y si tienen un problema que ese día no me puedo conectar, bueno, no me puedo conectar esos 10 minutos extra. Puedo cambiar con alguien más, teacher, y entonces vemos con quién cambia. Pero tiene que hablar con su compañero que le toque ese día. Ok, voy. Martes 6, Lilian Marcela Galán Villalta. Miércoles 7 de julio, Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. Jueves 8, Karen Estela Nieto. Aquí, si no me voy a perder. A ver, voy por el 8, ¿verdad? 9, Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Ese sería el viernes, esas serían todas las de la semana. Luego vamos el lunes, 12 de julio, Jessica Concepción Aguillón López. Martes 13, Marta Cecilia Aguillón Núñez. Luego vamos miércoles 14. Janet Filomena Pinto. Jueves 15. Judy Araceli Cuellar de Hernández. Viernes 16. Sonia Janet Martínez. Lunes 19. Stephanie de la Paz Celaya. Martes 20, Hazel Ruth Melara Rivera. Miércoles 21, Eda Marlene Cisneros de Molina. Jueves 22, Carmen Elena Granados Nerio. Viernes 23, Roberto Carlos de Paz Hernández. Lunes 26, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Martes 27, Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. Miércoles 28, Ana, bueno, no, ahí tocaba Ana Gladys, ya no va a tocar Ana Gladys. Ese día va a tocar Mario Sergio Sánchez Sánchez. Jueves 29 de julio, Mario Sergio Sánchez Sánchez.
Y viernes 30 de julio, Marina Elizabeth Reyes. Consultas, preguntas. ¿No? Yo no sé si no alcancé a escuchar, perdón que le di ingeniera, pero ya es la costumbre. Licenciada, licenciada. Está bien. Sí, disculpe. Es que así me toca con mis maestros. Ok. Quería preguntarle, es que no sé si yo no alcancé a escuchar mi nombre, entonces no sé si fue. Sara Ivette, ¿verdad? Sí. Sara Ivette le toca el jueves 29. Muchas gracias. Okay. ¿Alguien más tiene una duda? Nope. Yo voy a sacar la ingeniería para que me digan Inge. Hola, hola. Dígame, Marina. Yo escuché el nombre de un hombre el día 29. No, es Sara Ivette González García. El 28, no. Quiero ver. Sí, el 28 es que es Mario. Miércoles 28 es Mario. Ah, ok. Perfecto. Un día ahí. Ok, ¿alguien tiene duda con su fecha? Nope. Excelente. Bien. That's what I like. Bueno, ya pasamos el attendance, el primer attendance, tenemos eso. Yo supondría que ustedes ya trabajaron en la primera tarea de la plataforma, si no es que en la segunda, la tercera, lo cual sería bueno. ¿Hemos encontrado problemas? ¿Tienen consultas, dudas, anything? Nope. Es que vienen con conteo de palabras, I swear. No, teacher. Ok, thank you, Judy. Thank you very much. Por lo menos, si tienen la cámara encendida, háganle así. Para que yo diga, ah, ok, ok, that's ok. Very good. Yeah, tell me, Roberto. Hola, hola. Sí, fíjese que yo ahorita no estoy tan seguro si he activado la cámara. Y no hay cómo hacer. No, le voy a quitar aquí, preguntar para iniciar video y vea si le parece algo. Iniciar el video, ¿sí? Correcto, ahora está activada su cámara, sí. Pero no le veo. Ah, solo que la tengo. Hola, hola. Tiene la otra. Solo dele para la frontal. Solo ahí le va a aparecer para frontal. O sea, le va a aparecer la camarita para que le aparezca en la frontal. No sé si se... Ajustes, tener, borrar todo. No, se me vaya hasta ajustes. Creo, los que están en teléfono, ayúdenme cómo aparece para poner la frontal. ¿Cómo aparece? Solo, es que yo creo que solo es un clic. Es que en la parte de arriba hay una camarita que tiene como dos. En la parte superior izquierda. Ajá. Fíjese ahí, Roberto Carlos, parte superior izquierda, como una camarita y tiene que dar clic ahí. Y me imagino que es una camarita que tiene como dos flechas. Sí. No me parece. Tendría que. ¿Cómo quiero vivir? Intentemos y me dice si lo pudo arreglar. Solo toque la. Sí, solo la tiene que tocar y o sea, es una. ¿Cómo le muestro? Ya le voy a mostrar. Quizás está viendo las fotos de todo ahora. Ahí está. Excellent. Very good. Excelente. Karen, tenía una pregunta, sí. Disculpe. Fíjense que yo ayer le dije que no podía ingresar, entonces estuve mandándole mensajes a la persona con la que me dio todo el proceso, ¿verdad? Uh-huh. Y me dijo de que con qué correo tenía que ingresar y todo, pero que buscara en mi correo, en el spam, algo que me daba como que la inscripción para que pudiera abrir la plataforma, pero no me ha llegado. ¿No lo tiene entonces, en spam ni nada? No lo tengo. ¿Y le escribió usted a esta persona? Sí, le escribí, pero ya le escribí ya pasada las 5. Entonces ya me dejaron hasta para mañana. Sí. Va, entonces, si yo mandé ahora eso, Karen Estela, ahora sí. Mandé qué correo. Y me dijeron que lo iban a revisar. No sé si ellos la contactaron o usted los contactó. Yo los contacté al WhatsApp que tengo, donde ellos me han estado mandando todo el detalle. Uh-huh, y ahí me dijeron que revisaran el spam, pero no tengo nada para inscribir, darle ahí y poder ingresar a la plataforma. Ok, esperemos a mañana a ver si le solucionan, y si no le solucionan, entonces me vuelve a decir a mí y yo les escribo directamente a ellos. Okay, very good.
Ya cuando le concedan el acceso, pues póngase al día con las tareas, ¿verdad? No son una gran cosa, you guys. Son tareas simples. Ok. Any other questions? Nope. You're good. So far, so good. Hasta ahorita todo bien. Así se dice en inglés. Hasta ahorita todo bien. So far, so good. Se lo puede escribir aquí para que tenga más vocabulario. Se dice así. So far, so good. Hasta ahorita todo bien, o hasta el momento todo bien. Okay, pretty good. Okay, guys, so now we're going to start with the class. A ver si alguien me ayuda a recordar cuál era la clase de ayer. What was the topic that we were discussing yesterday? El verbo to be. Dos formas. Afirmativo y negativo. Exactly, exactly. Very good. Affirmative and negative statements with the verb to be. Very good. Eso significa que estuvieron poniendo atención, which is good. Vamos ahora a compartir porque vamos con el tema del día de hoy, que sigue siendo el verb to be, pero different. So, let's see. Sonia. La veo con ganas de leer, Sonia. Ayúdeme. What is the topic for today? Si no sabe cómo decirlo, no se preocupe, que yo después le doy refuerzo. Me activa el micrófono nada más. No, no le escucho. ¿No se puede? ¿O? Solo le da clic. Ahí donde está. Ahí está. Ajá. Video conference 2. Yes, no. Question. And you. Short. Answer. Okay, thank you very much, Sonia. Don't worry, that's okay. Okay, guys, it will be video conferencia número 2, yes and no questions and short answers. Okay, that is what we have for today. Preguntas cortas que se responden con sí o con no. Easy, super easy. Y la fecha la voy a leer yo para ustedes. Today is Tuesday. Los días de la semana siempre van con inicial mayúscula en inglés. ¿Ok? No importa si va en medio de la oración. Capital letter. Mayúscula se dice capital. July 7th, 2021. O pueden decir 2021. Tuesday, July 7th. Ese al final porque es un número ordinal, no es cardinal. 7th, 2021. Vamos a iniciar la clase con un poco de vocabulary. Pero antes de iniciar con el vocabulary, les voy a hacer mención de algo muy importante en el inglés. Ya lo van a ver cuando vamos a ver las letras del abecedario, que va a ser el próximo tema, si no me equivoco. Uno de los próximos temas. En inglés tenemos estas dos letras. Tenemos V y tenemos B. En español, estas dos letras suenan exactamente igual. Vaca, burro. ¿Ok? ¿Tendrían que sonar diferente? Creería, pero suenan igual para nosotros. Vaca, burro. La B de vaca. Ahí sabemos que es la pequeñita, ¿verdad? Y la B de burro. Right? That's what we do. Pero en inglés está esto que es la B labiodental, porque en la pronunciación van involucrados nuestros labios y nuestros dientes, y tenemos la B labial, donde yo solo utilizo los labios. Pongan atención, pues, porque después, ok, esta primera B se pronuncia, como repito, labio dental. Aquí miren, labio, inicia aquí la pronunciación. V. Y hay una pequeña vibración más el V. ¿Ok? Y la otra, como solo es labial, empieza así. Ya no involucramos dientes, solo V. ¿Es
escuchemos las diferencias. Vi, 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 vi. Se escucha la diferencia, ¿verdad? Entonces nosotros creeríamos que esta palabra no tiene diferencia aquí y aquí, pero sí tiene. Escuchemos vocabulary, vocabulary. ¿Ven? Vocabulary. No, teacher, no vemos, escuchamos, dígame. Vocabulary. V, v. Inicia con ese v y luego aquí es bulary. Vocabulary. Esa es una de las primeras cosas de la pronunciación que les voy a enseñar y se lo voy a recalcar a cada rato. ¿Ok? Entonces vamos, no hablemos más de esto y vamos con vocabulary. Si ustedes tienen el manual, ¿saben dónde encontrar el manual en la plataforma, you guys? ¿Sí o no? Se los mandaron al WhatsApp, yo recuerdo. Yes, they did, right. Pero también está en la plataforma. En la plataforma, les voy a mostrar dónde pueden encontrarlo. So aquí estamos en the platform. Aquí está el curso, todo esto aquí, donde dice Students Manual P1. Eso es lo que a ustedes les interesa, Students Manual P1. Entonces vamos a trabajar ahorita ahí, right now in that, vamos en la página 9, ¿ok? Si usted lo tiene, vaya a ser page 9. Y si no, aquí lo voy a estar proyectando yo, ¿ok? Dice, listen to your teacher, read. Ahora les voy a leer yo las instrucciones. Después ustedes las van a leer, guys. Listen to your teacher, read the following occupations. Then, check which ones people can at your workplace. Can do, maybe? Yo creo que aquí hay un pequeño... Ok. Can do. Cosas que se pueden hacer. Can do. Ok, veamos entonces. Listen to your teacher, read the following occupations, then check which ones people can do or do at your workplace. Voy con la primera. Esta palabra es bien larga y se pronuncia bien corta. Pareciera que se pronuncia maintenance, ¿verdad? Y sí, alguna gente la dice así, maintenance. Pero yo lo diría maintenance. Maintenance, ¿ok? Y si no me creen, vamos a preguntarle a San Google. A ver. Cuando ustedes no sepan la pronunciación de algo, se van a Google y ponen la palabra. A ver. ¿Pueden ver la pantalla? Les voy a compartir el sonido. Y miren, aquí les dice... ¿Cómo se diría la palabra literal? Mine, parece que dice aquí, maintenance. Maintenance, parece que dice. Escuchemos. Y aquí va a mover los labios según ustedes deberían. Vean. Maintenance. 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 You can say maintenance or you can say maintenance. Both are correct. Vamos de nuevo. Maintenance. Maintenance. Más despacio. Maintenance. Maintenance. Rápido. Maintenance. 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 Bien. Good ahí. Very good. A ver. Vamos con la siguiente palabra. Supervisor. Y miren de nuevo la pronunciación acá. Supervisor. No es supervisor, es superv. Supervisor, supervisor. Tengo el siguiente. Yo espero que las personas que no veo que mueven su boca estén haciéndolo así en el pensamiento, ¿verdad? Ok. Engineer. Engineer. Siguiente. Floor manager. Floor manager.
Siguiente. Truck. No es como truck, no. Truck. Y recuerden esa R, arriba, arriba. Truck. 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 Driver. Drive. Ven ahí otra vez la pronunciación. Ver. Truck driver. Secretary. Secretary. Ok, ahora vamos a definirlas. Maintenance. 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 ¿Quiénes son los encargados del maintenance? Son las personas encargadas del mantenimiento de la empresa. Right? It can be the people who clean. Who cleans. Luego tenemos supervisors. ¿Hay en su empresa de estas personas? ¿Hay supervisors en su empresa? Do you have supervisors? Yes. Yes. Okay, I do too. Y a veces van a ver que se conectan aquí mis supervisors. Ahí de repente aparece inglés corporativo. Vamos con el siguiente. Dice engineer. Engineer. ¿Hay engineers en su empresa? Yes. Yes. Nope. Yes. Sí. Ok, yes. Algunas yes and some no. Ok. Tenemos el siguiente. Floor manager. Okay. ¿Qué sería floor manager? ¿Qué se les viene a la mente con esta palabra? ¿Saben qué significa floor? Representante. Floor es piso, correcto. Manager es representante, como representante, sí. O puede ser el gerente. Okay. Gerente. Ok, entonces en este caso sería el gerente de piso o el gerente de área. Ok, refiriéndonos a esto. ¿Hay en su compañía un floor manager para cada departamento? Yes, sí, hay. Right, excellent. Luego tenemos un truck driver. Unas empresas puede ser que no lo tengan porque no es necesario, pero aún así. ¿Hay en su empresa truck drivers? Aquí no, ¿verdad? Como que nadie tiene truck drivers. Ok, very good. Vamos con el último y a ver si en su empresa no hay esto. Secretary. Sí hay. Yes. Yes, right? Yes. Yo creo que las secretarias son tan esenciales como el floor manager y a veces más, porque los floor managers sin las secretarias se pierden. Right, you guys? A veces estoy viendo aquí, porque yo estoy viéndoles a ustedes. Así voy pasando sus camaritas y de la nada me parece como que se me pierden. De la nada, puff, veo una silla sola y digo yo, magia. Right? Me quedé sola. What happened? I don't know. Ok, let's continue. Vamos a hacer una práctica más de pronunciación. No es necesario que encienda el micrófono, con que usted lo practique, porque aquí no engaña a nadie. Ay, voy a hacerle así para que la teacher vea que ella como que yo lo estoy haciendo. Ay, porque si me oyen, qué pena, van a decir que estoy aprendiendo inglés. Uy, no, ¿verdad? Qué pena que digan que yo aprendo inglés. No, el que se engaña o la que se engaña es usted. Yo lo digo, usted repite, a conciencia. Maintenance. Supervisor. Engineer. Floor manager, truck driver, secretary. Una vez más, maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Ok. Antes de continuar, guys, voy a hacer algo que siempre hago con mis alumnos. Siempre les digo, pero esta vez no lo dije. No sé por qué ayer andaba acelerada. Felicidades. Congratulations. Están aprendiendo inglés en medio de una pandemia. Yo en medio de una pandemia, yo creo que yo no estaría aprendiendo inglés. So you are doing it. So felicidades. Y eso requiere valor. Así que véanse quiénes están ahorita. Véanse las caras quienes iniciamos. Porque sorprendentemente no todos terminamos a veces. Ok. Right now I have 19 people with me. So 18 people here.
Espero que todos terminen y los que no se han conectado, que también se incorporen y terminemos este curso. ¿Ok? Yes. So, felicidades. Congratulations. No, piénselo usted y diga, thank you, teacher. Estoy aprendiendo inglés en medio de una pandemia. Thank you, right. Thank you, teacher. Porque aunque parece que la pandemia ya se acabó, porque la gente ya sale sin mascarilla y ya le da igual el virus, ahí está todavía, right? It's there. Está presente. ¿Ya se enfermaron? Have you gotten sick? ¿Ya les dio ese virus? ¿Ya les dio el COVID? Stephanie, yes. Jennifer, yes. Yeah, Ana, yes. Okay. Mario, okay. Me too. I got it. Yes, it was horrible. It was the, like, I don't know. I hate it. De lo más horrible. Right? Yes, me too. In my case, me too. En mi caso, peor, you guys, porque a mí me dio en Navidad. El 23 de diciembre me diagnosticaron. So, se imaginan mi Navidad, ¿verdad? Ahí, crying alone in my house. Right? You too, Ana Gladys? Give me five. Give me five. High five. A un 31 de diciembre. Well, eso es más triste. Me ganó, ¿ok? Retiro el chocolate porque me ganó. Y a mí me dio el Día del Padre. El Día del Padre. Me dio el Día del Padre hace un año ya. So yeah, you had a year now. ¿Y ya se vacunaron, you guys? Have you gotten the vaccine? La primera dosis nada más. Yes, la primera dosis igual. El primer dosis, ok, yo creo que yo hasta ahorita entré, por los de 25, ¿cómo es? Sí, ¿no? De los de 25, sí, de, creo entre que los de 25 y 30, right? 25 and 30? Sí. Ya, yo ahí ya me inscribí, así que lunes voy, y voy a ir así para ver que me pongan la vacuna, porque dicen que a veces solo la ponen, y yo sí voy a estar, a ver si no me desmayo. Ok, ya nos salimos del tema, volviendo al tema, you guys. Vamos a hacer esta práctica. Está fácil, pero igual. Tomen una captura de esto, si no, ustedes tienen el libro, ¿verdad? Voy a darles un segundito ahí para que hagan eso. Lo que vamos a hacer es lo que dice ahí. In context, unscramble the following letters to discover the occupations. The occupations. Miren, esto es otra cosa de pronunciación que les voy a dar. Esta palabra usualmente se pronuncia como the. No es da ni es de. Es como en medio, the. Pero cuando está a la par de sonidos vocales, se pronuncia como di, ¿ok? Esa es otra cosa de pronunciación que les estoy dando hoy. Ya les enseñé las b en v y ahora este. For example, si yo digo the, I don't know, the phone, the pencil, the wall, the calendar, the door, the window, es correcto. Pero si voy a usar vocales como the apple, the office, the elephant, the occupations, ok, ahí digo the. Hay excepciones donde yo puedo decir the a la par de una palabra que inicia con consonante y es cuando voy a hacer un énfasis. Por ejemplo, yo digo, where is the pencil? Y la gente me dice, pero ¿cuál pencil? ¿Cuál pencil? Y yo digo, the pencil. Como el lápiz, ¿ok? Como el más importante, ¿right? So, ahí podemos usar la parte de consonantes, pero usualmente va a la parte de vowels, vocales, vowels. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ordenar para ver cuál es la palabra correcta. For example, aquí el primero tenemos engineering. ¿Cuál sería? Vayan diciéndome letra por letra. ¿Cuál sería la correcta? Primero iría. I. Uh-huh. M. M o N. M. M. No, N. N. La N es como mordiéndonos la lengua. N. N. Ok, bien. N. Apple Pie. ¿Cómo? A ver. Que los audios se me están ahí. Ok, a ver. Ahora sí. Enciéndame y díganme la letra. ¿Qué letra me dijeron? I. I otra vez. I o G. G. I. G. N. R. E. N. A ver. Me están perdiendo. A ver, ¿empezamos con I o con I? I.
I. Es I. Pónganse de acuerdo, you guys. I. Ok, es I, N, G. ¿Y después qué va? I. 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 Ay, ¿cómo que? No. R. Wait. Vaya, aquí, I. ¿Ok? ¿Después qué va? N. N. A. A. I. 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 De nuevo. ¿Y después? R. I. R. I o I otra vez. I. R. Ya vi que sí tenemos que practicar de vocabulary. Engineer, ¿sí? Engineer. Ok, engineer. So, parecía fácil la actividad. Eso es lo que vamos a ir a hacer. Intenten decir las letras en inglés. No vayan a estar, ah, va la R, después va la O, después va la M, después no. No. Say it in English. Mira, vamos a ir a ordenar. Ahora. Perdón. Vamos a ir a los breakout rooms, vamos a ordenar estas palabras y después de ordenarlas así diciendo las letras, vamos a pronunciarlas. Vamos a hacer una práctica de pronunciation. ¿Está todo claro hasta el momento lo que vamos a hacer? Yes. Háganme así. Y si no así. Y si me quieren decir ni idea, así. Something, do something, porque si no yo me siento como what? Por fin veo a Marta. Yo quería ver a Marta porque dije, quiero ver si se parece a Jessica. So I'm like I'm looking, but yo soy más bonita. What? Well, so Marta says that she's prettier, but I think they both are, ¿verdad? Right? So, bien. Solo quería conocerla para ver eso. Me intrigaba. Nice to meet you. Nice to meet you, Marta. Very good to have you here. Excellent. Ok, so vamos a ir a los breakout rooms. ¿Preguntas de lo que vamos a hacer? No. Not. Míreme la seña, teacher. Míreme la seña. No. Right? Bien. Así me gusta. Que me contesten. No sentirme sola. Ok, very good. Let's go. Ya les llegaron las invitations, so acepten ahí, please. Hello, Carmen. Hello. ¿Qué tal? ¿Por qué no se me había conectado? Hola, tenía problemas de entrar con la aplicación. Ok. Es primera vez que se conecta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vaya, en este momento... Bueno, mi nombre es Diana Zayas y voy a ser su teacher. En este momento sus compañeros están haciendo una práctica de vocabulario.
Si quiere, la voy a enviar a una de las sesiones donde están haciendo la práctica y dígales que va de oyente. Y si se anima a participar, participa. ¿Ok? Excelente. Very good. Sí, y. Esa viene escrita, la número 6. Sí, así es. Sí. Okay. Lo repetimos, ¿verdad? Para sí. que podamos, sí. para practicar la pronunciación. Sí. Floor manager. Secretary. Truck floor driver. Supervisor, maintenance. Recuerden más suave. Truck driver. Me dice, me ganan letras que yo no lo tengo aquí a la mano.
O-O-W-O. Despacito, despacito, ah. Vamos despacito. Espacio. M. 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 A. A. N. M. A. A. G. G. R. R. Yes. La tercera. La tercera. Secretary. Es. Advice. Ah, ya no van a sacar. No, sí. Yo ando solo la fácil. Tranquilísimo. Ah. Ya nos sacó del grupo. Ah, no, no, no. I'm just checking. Driver, floor manager. Estamos practicando la pronunciación. Okay. Es maintenance, algo así. Maintenance. Yeah. Maintenance. Se borraron dos. ¿Dos de dónde? Ahora sí aparece. No aparecía. ¿Dos? En el manual estaban las palabras, cómo tenían que ir. No sé si ya las vieron. ¿Dónde, perdón? ¿Dónde? En el manual. El que estamos ocupando, el manual que estamos ocupando. Sí. Son las que estuvimos repitiendo con la teacher.
Hello, welcome back. So, yo pensé que iba a ser easy, pero estaba como a little bit of difficult con las letters, right? With the ABC, más el sonido de fondo que a veces tenemos de los vecinos, los primos, la tele, right? Y ahí, teacher, a usted, ¿por qué se lo escucha tan silencioso? ¿Por qué esto? Esto que ustedes ven aquí es expensive para que me cancelen los sonidos de afuera. Pero no, en realidad yo les digo, voy a clase. Y todo el mundo se cae, así que tengo el poder. Porque como yo pago el internet, ¿verdad? Híjole, si me hacen algo cuando esté, ya no va a pagar. Claro que lo tengo que pagar, sí, para trabajar. Ok, you guys. Vi que teníamos problemas con un par de palabras. Una de ellas era truck driver. Veí un poquito de problemas, ¿verdad? Truck driver, una. La otra palabra con la que teníamos un par de problemas era secretary. Porque algunos decíamos secretary. En inglés, contrario al español, bueno, igual y al mismo tiempo contrario. Me explico. Nosotros tenemos una tilde para darle fuerza a las palabras, ¿verdad? Ni me pregunten qué es una palabra esdrújula, que no sé qué, que no sé qué. A saber, yo enseño inglés, que español lo hablo porque Dios es grande, right? Pero yo no sé. Pero sin embargo, por ejemplo, se dice canción y ahí está la fuerza, ¿verdad? Se dice papá. ¿Y si yo digo papa? Voy a ver a mi papa. Usted va a decir, ¡y, teacher, qué feo habla! Right? Ah, es que hoy voy a picar dos papas. Y usted, ¡qué sádico eso! Right? So, es muy importante esa tilde. En inglés no existe la tilde tal cual, pero sí existe ese acento. Y ese acento en inglés se llama stressed. Es el estrés en la palabra. Ahí donde la palabra está estresada, es más fuerte. Entonces, si usted dice, secretary, me está estresando el ta, ¿verdad? Secretary. Pero es secretary. ¿Dónde escucha la fuerza? Secretary. ¿A dónde está la fuerza? ¿Cree? Secretary o al inicio, se. Secretary. Secretary. C, ahí estamos. Y ustedes sí la ponen al final. Entonces, es de escuchar. A veces me están pronunciando bien, pero la fuerza la están poniendo en otro lado. Y la última palabra donde escuché problemas fue en la que, claro, hasta puse aquí en Google cómo se ve todo, ¿verdad? Pero yes, of course. Maintenance. ¿Ok? Yo les dije que podían decir maintenance. A veces lo dicen así. Maintenance. ¿Ok? ¿Yes? Voy a contar una anécdota así rapidito. Yo, como ya vieron en mi currículum, que les tuve que presentar al inicio, viví un año en Estados Unidos enseñando español, pero yo tenía que aprender inglés. Entonces, yo viví en una zona de Estados Unidos que se llama Minnesota. Arriba, casi frontera con Canadá. Entonces, yo fui, y ustedes saben cómo se dice bolsa en inglés. Como bolsa, cartera, bag. Se dice bag. Eso es una bolsa. Entonces, yo voy y le pregunto a la señora, hey, I need a bag. Y me dice, ¿necesitas un qué? A bag. Esto en inglés, la conversación, ¿verdad? Escucharon a mi gecko, que habla inglés. Me aplaude cuando cuenta historias. So, yo le dije un bag. Y ella me dice, ¿qué es un bag? Y yo, ay, ¿cómo le explico? Una cosa para poner cosas adentro. Le dije, a thing to put things inside. Y me dice, oh, you need a bag. Bag. Y yo, bag. Bag significa suplicar también en inglés. Y yo, ok, I need a bag. Entonces yo viví ahí, pasé mucho tiempo. Entonces yo decía, bag. Me acostumbré. Luego, por esta misma familia con quien yo vivía, que eran americanos, bueno, estadounidenses, americanos somos todos, eran estadounidenses,
fui a California con ellos, abajo, o sea, vamos de punta a punta, ¿verdad? Y vamos a California y le digo a una muchacha en la tienda, oh, I need a bag. Y me dice ella, ¿una qué? Y yo, ¿en serio? A bag. Me dice, ¿qué? Y yo, una cosa para poner cosas adentro. Y me dice, ah, a bag. Y yo, ¿se van a poner claros o qué? ¿Es a bag or is a bag? Les digo esto porque a veces ustedes van a decir, no, teacher, pero usted pronunció así, qué feo. Yo lo he escuchado en un canal de YouTube de Inglaterra, que lo dicen diferente. Obviamente, Inglaterra ni les cuento. Si hablamos de, todavía de Australia, forget it. Es un acento completamente diferente. Se los digo porque en inglés existe esto que se llama free variation, una variación libre a la hora de decir ciertas palabras. Pero no se asusten, se entiende. Uno se comunica, ¿ok? Yo logré sobrevivir, ustedes van a sobrevivir también, porque ustedes van a hablar inglés mejor que yo. Ya se los digo. ¿Ok? So, esas palabras eran las que teníamos problemas. Secretary, truck driver, maintenance, maintenance. Y en algunos lugares vamos a escuchar maintenance, maintenance. ¿Ok? Bien, vamos a compartir pantalla para seguir en el siguiente ejercicio. Esto lo vimos ayer, lo recuerdan, ¿verdad? Affirmative statements, negative statements. La regla general es que yo tengo el subject, verb, complement. Puedo hacer de forma contraction, o sea, abreviada. Y luego tenemos las negaciones. Una de las negaciones así, abreviadas, puede ser you are not. Pero ¿de qué otra forma podríamos abreviar eso? You aren't. Aren't. Eso es correcto. Very good. So, ¿qué vamos a hacer ahorita en este momento? Vamos a hacer estas sentences aquí. You aren't. Aren't. Yes, aren't is correcto. Para she's not, podríamos utilizar she isn't, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer oraciones con el vocabulario que ya aprendimos y con el verb to be. So, ¿cómo creen que quedaría la número uno? Alan, truck driver. Driver. Para que tenga sentido la oración, voy a volver a escribirle la forma. Ajá. Is a truck driver. Is truck driver. Is a, recuerden que A es uno. Truck driver. Alan is a truck driver. Luego tenemos la number two. Assembler. Esto es como un, ¿qué sería un assembler? A ver si me lo buscan ahí ustedes. Assembler. ¿Se encarga de? Assembler. Exactly. Oh, yeah. So, tenemos Alan is, y aquí vamos a utilizar una regla que les di ayer. A ver si pusieron atención. So, Alan, I mean, I... ¿Cuál sería? Am. ¿Y después? I am an assembler. An assembler. Okay. An assembler. Okay, very good. Porque esta inicia con vowel, ¿verdad? Entonces, assembler. Yo tengo una cosa, guys, es mentira, parece mentira, pero yo tengo dislexia. Así que si ven palabras mal escritas, díganme, teacher, la dislexia. Ok, Michelle. Michelle is a floor manager. Is a floor manager. Correcto. Tenemos el siguiente. My boss is not. O podríamos usarlo abreviado, que sería isn't. My boss isn't maintenance. Yo diría from maintenance, de mantenimiento. From maintenance. Ahí escuché que estaban diciendo maintenance. Yo dije, ¿un nance? What? He isn't. He's not or he isn't.
A floor manager. A floor manager. Manager. Tina. Tina. Is an. A or an. An engineer. 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 Ok, bien. ¿Lo tenemos engineer todo ahí? Uh-huh. Ok, me van a ayudar a leer. La primera oración me la va a leer Eda. La primera. Alan is a truck driver. Truck driver. Truck driver. Ok, la segunda me la va a leer Mario. I am an assembler. Thank you. Roberto. Tiene apagado el micrófono, Roberto. Jill is a floor manager. Very good. Number four. Vamos con Hazel. Hazel Ruth. Number four. Yeah. My boss is not from maintenance. Maintenance. Maintenance, pero aquí dice is not o dice isn't. Is not. O isn't. Isn't. Diga, isn't. Isn't. Porque cuando está así abreviado se lee isn't. My boss isn't from maintenance. Maintenance. Okay, thank you very much. Janet. Filomena. Pinto. De Vargas. Sería la número 5, ¿verdad? Yeah, number 5. He is not a floor manager. Esto isn't. Dígalo así, isn't. It's. Repito suave. Isn't. Exactly. Thank you very much, Janet. Vamos con Carmen Elena, number 6. Tina is an engineer. Engineer. Mm-hmm. Excellent. Tina is an engineer. Very good. Thank you very much. Bueno, nos pasamos de la hora. Así que, ¿a qué vamos? ¿A qué creen que vamos? La asistencia. Lista. Yes, the attendance. Ok. Cámaras encendidas, tendría que estar todo el tiempo, pero por lo menos ahorita, right? Para que se vea que es usted y no que es la vecina la que está recibiendo la clase. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granado Nerio. Tiene el micrófono apagado, Carmen. Yo. Ok, I'm here. Ok, thank you. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Sergio, I mean. Mario Sergio Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Aguillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette
González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Miren, guys, parece mentira, pero yo de verdad tengo un poquito de dislexia, o sea que se me confunden a veces las letras, las palabras, y a veces escribo raro, ya van a ver, cuando escribo de la nada se me pasa una letra y ustedes digan, teacher, la dislexia, ¿verdad? Y a veces cuando estoy, no sé si ya se fijaron, cuando estoy con la asistencia, estoy como bien concentrada leyendo los nombres, y me duele aquí esta parte de la cabeza. So, a ver, si me equivoco con un apellido, no es a propósito, ¿ok? Bien, vamos a pasar a la siguiente parte que nos compete el día de hoy y tenemos una conversación, ¿ok? So we have the first conversation that we are gonna have. A ver, bueno, después les digo eso al final de la clase. Comparto. Bien, we have a conversation right here. And in this conversation, vamos a tener dos participaciones. No, three, no, yeah. One, two, three, yes. So, vamos a hacer grupos de tres personas para decirlo. Pero yo voy a leer esta conversación, como siempre, dos veces. La primera vez que la leo va a ser para palabra por palabra, so you can understand. Y después la voy a leer de corrido, para que usted escuche entonación, como se debería decir. Deme un segundo porque voy a apartar el ventilador para que me escuchen bien. No se escuche ese shh, 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 que hace el ventilador, ese golpecito. Como está haciendo calor. Okay, so, bueno, donde yo vivo siempre hace calor. Voy con dos lecturas. La primera, palabra por palabra. La segunda, de corrido, como ustedes deberían decirlo. Porque ustedes cuando van a hacer una conversación no dicen, hola, buenos días, Sonia. ¿Cómo está? Hola, yo estoy muy bien, Stephanie. ¿Y usted cómo está? Bien, muchas gracias por preguntar. Así no habla usted. Ok, so eso lo quiero quitar del inglés también, porque vienen y leen. Good morning, I am Miss Mari García. I'm the new secretary. No. What? Así nadie habla, ¿verdad? Con sus amigos. Hola, amigo, ¿cómo estás? Yo estoy muy fregado, amigo. ¿Y tú? Oh, amigo, lo siento. So you don't speak like that. Así que en inglés tampoco. Ok, so let's do it. Primero sí voy a ir así lento para que ustedes palabra por palabra y después ya saben. Ok, vamos. Good morning. I am Miss Mari García. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are, y ahora que estoy leyendo palabra por palabra, todos mis estudiantes están repasándolas. Claro que sí. We are from the marketing. You can say marketing, pero es mejor marketing. Marketing department.
o department. Hay variaciones. Department. Department. No, I am not. I am from the quality, puede decirse quality, pero es mejor quality. Quality department. Department. No vayan a decirme departamento o department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same, esa palabra es same department, but we are colleagues es colegas, colleagues, repito, colleagues. Thank, miren, ahí no es ni thank you, no sé quién les dijo que se decía thank you, pero thank you. Se escucha un, miren, la posición de la boca es todo lo más importante, sí, ta, inicia así. Y luego un aire cuando mi lengua entra. Thank you. Ay, no, qué feo me voy a ver haciéndolo así. No, se escucha más feo cuando pronunciamos mal. So much for, y aquí sería the information or the information. The information. Ajá, qué inteligentes son mis estudiantes. Ok, very good. Ahora sí voy a hablar como una persona normal platica, ¿verdad? Good morning. I am Miss Mari García. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos and they are Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we're colleagues. Thank you so much for the information. Okay, leo de nuevo. Good morning, I am Miss Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. And they are Rodrigo Campos and, I mean, Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay? No quiero a nadie leyendo. Good morning, I am Miss Mari García. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay? Tal vez en la primera práctica les sale así, pero como van a practicarlo hasta que les salga perfect, después lo van a hacer mejor que yo. Okay? So, questions? ¿Alguna clarificación de pronunciation? Nope. Gracias. Colleagues. ¿Otra? Nope. Bueno, entonces van a ir a practicar. Alguien va a ser Mary, alguien va a ser Romeo, alguien va a ser Rodrigo, ¿ok? Y después cambian. Ahora usted sea Rodrigo, ahora yo soy Rodrigo, ahora yo soy like that, ¿ok? Exchange it. Para que todo podría ponerlo de nuevo, otra vez, solo para tomar la captura. ¿Ok? Entonces me voy a poner bonita. Ya no. Esto es lo que hay.
Se me trabó la compu, permítame, Ok, ok. A mí el maquillaje no me quiere, you guys. Me da alergia. So, esto es lo que hay. Gracias. Ok, very good. So, vamos a ir en grupos de 3 people. 3. Aprendan a decir eso desde ya. 3. Porque si me dicen, teacher, en un grupo de 3. Vámonos en 3. En árbol. Porque 3 es árbol. Quiero hacer 3 exercise, teacher. Hagamos 3. Hagamos árbol ejercicios, teacher. Va a quedar un grupo de 4. Solo un grupo de 4. Con esa persona se toman turnos. Ok, let's go. ¿Alguien comparte la pantalla?
Chakrati. Nice. You're welcome. ¿Quién seguía? Yo. Yo. Ah, dale. Yo voy a estar. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department. Hello, Fernando. But we are colleagues. Colleagues, correcto. Colleagues. Este era the same o the same. Yes. The same, dijo. Hello, the same. Well, the same. My name is Andrea Rivera. The same. The same. Nice to meet you, yeah. Mr. Rivera. Ah, yeah, yeah, sorry. Yeah. Thank. Yes. No, era thank you. Colleagues. Yes. Va usted. A usted le toca porque comenzó con Amari. Thank you so much for the information. Okay. Vaya, hoy comienzo yo, ¿verdad? Sí. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing. Ajá. Sí. Tendríamos que cambiar. Ya nos está sacando. No, bueno, porque siempre no. Dicen eso. Significa que bueno. Yo. Bueno, entonces voy yo. Entonces. Vaya, usted es Mari. Bye. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I'm the new secretary. Secretary? Nice to meet you. It's better, secretary. Secretary, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobo. Okay. Empecemos de nuevo, Eda. Bueno. Good morning. I'm Mr. Mary Garcia. I am new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you, Joe, for the information. Mm-hmm. Good. ¿Qué pasó, Janet? Está en mute, no le puedo escuchar. No sé por qué de repente me sacó como en el chat. Y estaba usted en el grupo de Marina y Judy. Sí. Vaya, estaba entonces en el 3. Ahí va. We are in from the some department, but we are recording. Thank you so much for the information. Okay.
Bravo. Hagámoslo porque nos van a sacar. Sí, cierto. Ok. Ahora soy Rodrigo, ¿verdad? Sí. Y yo soy Romeo. Él es Mari. ¿Continuamos? ¿Sí? Sí. Ok. Good morning. Ok. Good morning. I'm Mr. Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and there are Mr. Rodrigo Campos and there Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. We are I from am the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. Todos vuelven con cara de... ¿Y le hablamos o no le hablamos a la teacher? Yo soy una persona muy introvertida que me tuve que hacer extrovertida para poder ser teacher. So, este es el resultado. Ok, comentarios. Que cuando llego a los breakout rooms, llego no solo porque quiero... estar ahí, ¿verdad? Como que, hey, hola, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí la ando supervisando, aunque sí. Pero escucho ahí cositas que hay que mejorar. Y como yo lo predije, iban a hablar así todo como, hello, my name is tal, bla, 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 bla. It's okay, vamos empezando. Yo supongo que esto va a ir mejorando. Quiero pensarlo, ¿ok? De ahí... El otro problema fue que no sabemos cómo utilizar el Miss, Mister y Mrs. ¿Ok? Ese fue un problema. Porque decían, I'm Mr. Diana Rodríguez. Y Mister es para señor.
Ok. Yo soy señor Diana Rodríguez. Si se identifican así, yo no tengo problema. Pero si no, si usted quiere decir señora o señorita, es señorita es Miss y señora es Mrs. ¿Ok? Les voy a proporcionar las abreviaciones para que ustedes tengan ese conocimiento ya. Ok, aquí. Miss, ay, MD te entiende. Miss significa señorita. ¿Ok? Esto significa you are not married. No está casada. Cuando es así, es señor, mister. Y no importa si está casado o no. Mister. Y aquí es señora, de, Mrs. Ok, Mrs. Y se leen así. Miss, Mr., Mrs. Miss, Mr., Mrs. Por eso, Miss Universo. Ok, para cuando vuelva a pasar, no me vayan a decir el que no le corresponde, ¿verdad? Unos estaban utilizando sus nombres. El otro es el que yo les decía, department. Yo les dije, algunos van a decir department. Voy al breakout room y cabal, department. Para que me oiga la tiche, department. 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 Y el otro comentario es que escuché a la vaca Lola. Fui ahí a un breakout room, no sé quién, no sé cómo, pero estaban cantando la vaca Lola, la vaca Lola. And I don't know who that was, no sé quién era, pero era ya una voz al fondo. Y yo dije, bueno, con playlist incluido, así que se los quería compartir, ¿verdad? Ok, let's continue, you guys. Vamos a hacer esto. Complete the sentences using some information from the conversations above. So, vamos a completar estas oraciones con la información que está aquí arriba. Rodrigo and Luis. So, Rodrigo and Luis, que no habla. ¿Qué sería aquí? Marketing managers. ¿Qué sería? Verbo to be. Are. Correct. Okay. Siguiente. Romeo and Rodrigo are or aren't. 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 Ajá, no son del mismo department, you guys. Ya se nos olvidó la conversation. So, Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Siguiente. We are. Y esta, esta es la que se me ha olvidado. Esta palabra les dio problemas. Colleagues. 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 Ok, vamos con la siguiente. They. They are. Are. Colleagues. In the same company. Colleagues. Colleagues. Ok, bien. Voy con la primera persona que me va a ayudar a leer. Marta, la veo con ganas de leer. Bye. El uno, number one. Rodrigo and Luis are marketing managers. Thank you very much. Y Marta me dijo, teacher, si yo paso, tiene que pasar Jessica. Así que ni modo, Jessica. Number two. Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Department, very good. Thank you very much. La veo con ganas de participar, Marina. Okay. We are college. Colleagues. College. No, no el ch, no. Colleague, como que dije, fuera a decir una G, pero no la dice. Colleagues. 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 Ahí, better. It's better. Okay. Ok. Vamos con la siguiente persona. A ver quién le veo cara de participar. A quien no veo, pues obvio. Si no les veo, les voy a escuchar por lo menos. Carmen Elena.
Hola. Ajá. They are in the same company. Thank you very much. Okay, very good. Thank you, you guys. Thank you, everybody. Let's go here to the next part. Dice, complete the statements using the plural of be. ¿Cuál es el plural del verbo to be, creen ustedes? Cuando nos referimos a una, a dos o más personas. ¿Cuál es el plural? Are, obviously. So vamos a completar esto con are. Yes, así como dije, me hicieron refuerzo ahí de fondo. Are. Exactly. So, tomen captura de esto. Vamos a ir a completar esto. Teacher, ¿y por qué tanto nos manda los breakout rooms? Porque resulta que aquí no me quieren hablar. You don't want to speak to me. So we go to the breakout rooms and you have the opportunity. Complementémosla así, teacher. ¿Cómo? Complementémosla así. ¿A dónde? ¿Cómo así? ¿Aquí? Yeah. No, because I need you to work in groups, pero le voy a dar hola. Tiempo. Bye. Voy a dar bye. ¿O me dicen hola por ahí? El baby. Yeah. Hi. Hi. How are you? Excellent. What? Not what? Anda lavando. Está jugando con un carro. Ok. Bien, voy a darles 3 minutos para hacer esto. Solo para completarlas rapidito y venimos a compartir respuestas acá. ¿Te tomaron captura? Yes. 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 We did. Okay. Very good. Vamos. Let's go. Quickly. Quickly, quickly.
Bueno, buenas, buenas. Vamos a compartir entonces la pantalla. ¿Algunas entendieron referencia o nadie entendió referencia de eso? Yes, sí, ¿verdad? Yes. Okay, very good. Very good. So, let's go here. Vamos a ver, me ayuda Ana Gladys, la primera. They are. Uh-huh. You are. No, 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 they are, pero continúe la oración. Ah. Sí, mamá, está lloviendo. ¿Ya? Reception. Okay. Reception. Thank you very much. Yes, that's good. Okay, Karen Estela. Okay, you are a supervisor. You? Aren't. Aren't. You aren't supervisor. You are not también está bien. Ambos. Recuerden que esta es la abreviación. Number three. Sara Ivette. Susana and Marcos aren't colleagues. Mm-hmm. Thank you very much. Jennifer Elizabeth. No lo escucho. We are accountants. Accountants. Thank you very much. Very good. Beatriz. La veo así bien animada para participar, Beatriz. Dígame. La cinco, teacher. Five, yeah. We are Carla. Uh-huh. And Sandra, ¿verdad? Carla and Sandra. Thank you very much. Vanessa Stephanie, también la veo así como bien, como yo, teacher, yo. Okay. So, usted. They are uh-huh. Miss Herrera and Miss Mejía. Excellent. Good job. Ya leímos bien esto, ¿verdad? Miss and Miss. Thank you very much. Thank you, guys. Okay. So let's continue. So right now, vamos a hacer una activity very important. Quiero que me digan qué son ustedes en su trabajo y cuáles son sus actividades. For example, I'm a teacher and I teach English. Así, fácil, simple, al punto, al grano. Bien fácil mi trabajo, ¿verdad? Bien fácil. Ok. Me lo escriben en el chat porque no me lo van a decir. Yo sé que no lo quieren decir. Primero escríbanlo y después me lo dicen. ¿Para qué? ¿Para qué? Van a decir, hi, I am a secretary. And I work, y si quieren me dicen el lugar donde trabajan. It's okay, whatever. Hello. Yes. I am a mechanic. You're a mechanic. Roberto? You are a mechanic. No, no, yeah, no, no, yeah. Yo le estoy diciendo que usted es un mechanic. Okay. So, sí. I'm a mechanic, you say. Excellent. Do you have your own workshop? ¿Tiene su propio taller? No. You work, trabaja en un taller. Yes. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Creo que es una de las cosas más esenciales. Para el carro. Hi, teacher. ¿Cómo se dice auditora de calidad? Quality auditor. Mm-hmm. Quality auditor. You are a quality auditor? Yes. Ok. ¿Podríamos decir en lugar de auditor, podríamos utilizar la palabra supervisor, que sería un sinónimo, y decir quality supervisor? Where? Okay. Where do you work? Mm. ¿No lo puede decir?
No. Okay, that's fine. That's fine. She's a quality supervisor en un lugar escondido, en el área 51, you guys. ¿Ya han escuchado el área 51? She works there. ¿Cómo se dice entrenadora de costura? Vaya, vaya, nunca he tenido que decir esto. En knit trainer, knit trainer, maybe, knit trainer. Costura como costura, punto, costura de, qué tipo de costura? De ropa. Costura de ropa, teacher. Costura, déjeme ver en este caso cómo sería. Ya, yo creo que es sewing instructor. Pongámoslo así. Very good. So tenemos, I am an engineer and I'm a travel agent. Okay, okay. Teacher. Display, yeah. How do you say ejecutiva de captación PYME? Y mi mente, ejecutiva de captación PYME. Ajá. O sea, ejecutiva de captación de pequeña y mediana empresa. Eso es lo que me quiere decir. Yes. Huh. I am ejecutiva PYME. Executive es ejecutiva. Dígame de nuevo, ejecutiva de qué me dijo. Se me olvidó. Captación. So, like an acquiring executive of small and medium business. Yeah, I think so. Voy a ver si se lo puedo escribir. O vamos a ver si hay una palabra correcta para ejecutivo de captación. Me parece más clara esta. A ver, ¿cuál es? Karen, ¿verdad? Karen, 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 Karen. Aquí se lo escribo. Ok. Uy. Y de ahí ya sería para pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Como small business. Pero en su punto, recruitment executive, yo diría mejor. Recruitment executive. Executive, yeah. Ok. Ok, vamos a ver. ¿Cómo se dice asistente de promociones? Sales and promotions advisor. Promotions advisor, maybe. Promotions advisor. I am a tender in technique and digital marketing. Sewing instructor, assistant of the in the admission of new students. Students where? Estudiantes de dónde? University. What? What university? UGB. UGB? Yeah. Oh, really? Where do you live? San Miguel. Oh, that's where I study. De ahí me gradué. Me too. Yeah, I guess. San Miguel. Somos vecinas entonces. Asistente de promociones. Check bills. Hello. Hello. I am civil engineer technician. You're a civil engineer. I am. Ajá. Perdón. ¿Es ingeniera civil o técnico en ingeniería civil? Soy técnico y estoy estudiando la ingeniería. Oh, okay. Okay. And where do you work, if I may ask? And I can't use very well. And
It's a engineering program. En mi empresa, no sé cómo decir. Oh, my your own business? Business. Oh, you tiene su propio business? Mm-hmm. Wow, excellent. De... Sí, entrepreneur, ¿verdad? Entrepreneur. ¿Perdón? Son emprendedores, entrepreneurs. Ah, sí. Okay, very good, excellent. Very good, continuemos aquí. ¿Quién quiere decirlo? Y si no, lo estoy viendo aquí yo en los mensajes. Quality supervisor. Hi, I'm an accountant. An accountant. Yo estudié ese bachillerato y le renuncié. Me corrí de eso yo. Dije, ¿saben qué? Mejor me estudio algo que no tenga nada que ver con eso. Recruitment executive. I'm a system engineer. Ok, ingeniero en sistemas. Podría decir también IT worker. Los que trabajan con las tecnologías son los IT workers. Ok, bueno, ya leí los que están acá. ¿Nadie más los va a mandar? Executive business. ¿O nadie más lo va a decir? ¿No? Petit chance, ¿verdad? Quien quiera decirlo, que lo diga. Quien quiera escribirlo, que lo escriba. ¿Nobody else? ¿No? Qué shy son. ¿Por qué son tan shy? Miren, yo siempre digo que para aprender inglés, lo primero que se necesita es querer, ¿verdad? Ay, pero yo no quiero, teacher, pero lo necesito. Pues lo mismo. Necesitarlo es más fuerte que quererlo. Y la siguiente que yo opino que es la más importante es perder la pena. ¿Ok? Si usted va a estar con pena, ay, no, que me da pena. Ay, no, ¿qué va a decir la compañera? ¿Qué va a decir el compañero? Es que no, bien feo lo pronuncio. If you're like that, va a ser muy difícil que aprenda inglés. Déjenme decirlo. Como les explicaba ayer, lo mismo con los niños pequeños. Si el niño pequeño está como, no, qué pena. Y si no digo mamá bien, mejor no digo mamá, porque vaya a ser que se ría de mí por cómo digo mamá. Y si no digo pacha bien, no, mejor me muero de hambre y no pido pacha. Sí, porque ellos no tienen pena. Exactly. Lo mismo vamos a hacer ahorita, resetear ese cassette y que se nos pierda esa pena para hablar English. ¿Ok? Después les dicen, ah, no, es que andan ahí de alucines y andan diciendo, andan hablando inglés, dice la gente en la calle. Uy, no, que se creen, ¿verdad? No. Stephanie, ¿quería decir algo? Yo lo quiero decir. I am desperate customer service. ¿Se dice así o no se dice así? Nosotros la primera... somos display y somos de servicio al cliente. Displayer. Display o display. Display. Displayer. Okay. For what company, Stephanie? ¿Mana? The company, la compañía. Si puede decir el nombre, si no puede decir. Distribuidora salvadoreña. ¿Así se llama la compañía? Distribuidora salvadoreña. Sí. Oh, wow. Okay. Okay. Very good. Thank you. Yes. Very good. So you see, guys, se trata sobre eso. Miren, una cosa que les voy a dar un consejo así rápido, un consejo que nadie me pidió, pero yo les quiero dar, es que si ustedes se pueden grabar hablando, grábense hablando y digan cualquier cosa que se quieran decir como hi, bla, 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 bla. Después escúchense. Van a ver. Se van a escuchar y van a decir, ay, ya sí hablo yo. Uy, no, voy a mejorar la pronunciación, voy a decirlo así. Y usted solito se va a ir corrigiendo. Después de ese consejo que nadie me pidió, pero yo quería dar, vamos con la última asistencia. Cámaras, please. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here.
Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Very good. Okay, guys. Thank you very much for your attendance. Vayan avanzando ya en la plataforma, please. Eso es algo que siempre les voy a pedir. Vayan avanzando en la plataforma, que yo el viernes reviso eso porque se va el primer reporte para Insaforp. El día de hoy les dije que se queda conmigo Lillian, right? Yes. Pero no está Lillian. Yes. Oh, yeah. ¿Cómo está? She's not here. Huh. O sea que no pase en lo que pase asistencia. No, no está. No, no está. ¿Alguien quiere quedarse hoy voluntariamente? Si no, me quedo con nadie, no hay problema. Si no se quiere quedar nadie, no. ¿Alguien quiere cambiar con Lilian? Ok, that's okay. So, guys, les motivo, si alguien se quiere quedar, me escribe de último o como sea. Les motivo que sigan practicando en la plataforma porque si van adelante no hay problema, pero si se van quedando atrás sí va a haber problema. Ok, so I will see you tomorrow. See you tomorrow, good night. Ok, good night. Bye. Ahora sí, good night. Good night, see you later. Ok, bye bye. Good night, teacher. Bye bye, good night. Una consulta, teacher. Dígame. Good night. Me puedo conectar de una laptop y de mi teléfono. Al mismo tiempo, no, porque cuentan doble los minutos. Ah, ok. Ok, sí. Gracias. Bueno. Feliz noche. Good night. Good night, good night. Yo me voy a quedar. ¿Usted se va a quedar conmigo entonces, Jennifer? Vaya. Hola. Carmen, yo quería dígame. consultarlo. Escucho que habla al respecto de una plataforma. Sí. ¿Cuál es? ¿No le han mandado el correo? Correo, no he visto correo de ustedes. Váyase al spam, usualmente llegan ahí. Le tiene que llegar un correo y una contraseña para poder ingresar a la plataforma que se llama Inglés Corporativo. Mm-hmm. ¿Está en el grupo de WhatsApp? No, bueno, creo que ahora, justo ahora me suscribí, sí. Se añadió sola, ok. Entonces en el grupo de WhatsApp, si no me escribe, si no le ha llegado ese correo de spam, me escribe, ¿ok? Sí, usualmente está en spam. Okay. ¿Cómo? Usualmente está en spam. A veces sí, se va ahí, por el dominio. Ok. Ok. Entonces lo reviso ahorita y le escribo. Ok, very good. Thank Gracias. You. Gracias. Yes. Vamos a ver, Jennifer. Entonces Jennifer se queda y Jennifer le tocaba el martes 27 de julio, ¿verdad? Marta, sí, martes 27. Jennifer, ¿su nombre se escribe así como lo tiene usted escrito? Sí, J-E-N-N-I-F-E-R. Y de Y, ¿verdad? J. No, así como de J-E-N-N-Y. N-N, no, y latina. Y latina, pero mire cómo está escrito su nombre ahí. ¿A dónde? Usted, su nombre, ¿cómo aparece? Aparece como Jennifer, con Y. Le pregunto porque aquí me aparece Jennifer, con I, latina. Así es, y latina. No sé por qué la puse Y.
A ver, se lo cambiamos. Déjenme un segundo. Ok, dígame, Jennifer, ¿qué dudas o preguntas tiene al respecto de lo que hemos visto o de cualquier cosa de inglés? Con lo del el not. Not. Ajá. Ok, ¿qué le genera duda con las negaciones? Cuando lo abrevio. Usualmente se abrevia para todo. Por ejemplo, siempre se abrevia, diría yo. Porque en inglés siempre se habla así como I'm not your teacher, o she's not my friend, o she isn't my friend. Cualquiera se puede utilizar. Y la forma de cuando no se abrevia, sería como la pregunta más indicada, cuando no se abrevia es cuando yo voy a hacer como muy el énfasis en eso. Digamos que yo digo... ¿Cómo? Como más pedante. No. Puede ser en ese sentido, sí, puede ser utilizado en ese sentido, pero puede ser en el sentido también de clarificar algo, como I am not your teacher, como yo no soy su maestra, I am not your teacher, ¿ok? So, podemos utilizarlo en casos así, para separar el not de todo, ¿verdad? Y que el not se mencione, porque nosotros queremos que se escuche el no, yo no, ¿right? Como, for example... alguien que no le agrade a usted y esté diciendo que usted es su amiga y que son mejores amigas y que no sé qué y está diciendo y a rato si usted quiere clarificar que no y dice I'm not, I am not my friend, I am not your friend, como sería de ella, ¿verdad? Your friend, y tiene que clarificarlo. Entonces en ese caso sí se utilizaría el not así a lo grande, pero no. Si no, las abreviaciones yo digo que son lo más apropiado. Adecuado. Y lo más correcto. Uh-huh. ¿Otra pregunta? No, más que todo sería eso, que no me quedaba como más, como claro. Uh-huh. Porque es que en inglés es como el español, que nosotros acortamos palabras y las unimos, y cuando estamos hablando se escucha todo unido, entonces lo mismo se hace en inglés. Por ejemplo, she's not my friend, en lugar de decir she is not my friend. ¿Ve cómo se escucha esa diferencia de she is not my friend a she's not my friend? Right? O I'm... Más corto. Ajá, yo digo I'm your teacher. Si yo dijera I am your teacher, es más largo, ¿ok? Entonces, en inglés siempre se va a intentar que... abreviar. Sí, y que sea fácil. For example, le voy a dar un ejemplo y esto lo voy a ver más adelante, pero se lo voy a mencionar para que lo tenga en mente. I want to know, digamos. I want to know. Yo quiero saber. Pero en lugar de decir I want to, ellos dicen I wanna know. I wanna know. Y lo cortan y le quitan el to y lo hacen así abreviado. ¿Ok? Entonces ese tipo de cosas ellos los hacen. Lo hacen por practicidad, para que sea más rápido a la hora de hablarlo. Por eso es que yo, cuando usted, si usted escucha hablar a alguien que habla inglés, te digo fast. Así. Me gusta escuchar bastante música de inglés también y presto atención y como que cortan palabras o hay palabras que no las mencionan. Pareciera que no, pero sí las mencionan. Yo el consejo que les doy es en YouTube, váyase a las velocidades, ahí se puede cambiar velocidad. Y ahí se escucha mejor para cuando usted quiere aprender una canción en inglés. Yo eso hacía. Por ejemplo, se va, ¿sabe dónde entrar las configuraciones y a velocidad? No. Cuando esté viendo un video en YouTube, le va a aparecer como una tuerca de configuración. Se va ahí y le va a decir velocidad o speed. Y ahí usted le baja la velocidad y va a escuchar la canción más lenta. Ajá, y ahí va a escuchar que sí dicen las palabras, pero como lo dicen bien rápido, no se escucha tanto. Y como las unen, eso es otra cosa que pasa mucho, unen palabras. Ajá. Cierto. ¿Otra pregunta? Eso, ¿normalmente? Ajá, diga, ¿normalmente? Por eso es que normalmente no se escucha como que si no mencionaran unas ciertas palabras. Ajá, y por eso de la gente se queda como, pero si no lo dicen, ¿verdad? Pero sí, they do. Ah, ok. ¿Otra consulta con la que le pueda ayudar? Con eso sí solamente, y lo otro que quería preguntar es con la plataforma, que dice que
desde el domingo que quise ingresar no puedo y hasta ahora no lo he podido hacer y necesito hacer mi tarea, ya sea la de ayer y la de ahora. Vaya, no la deja ingresar, pero ya le dieron el correo y le dieron la contraseña. Sí. Y le dice que no se puede. Me dice que no. Vaya, déjeme, voy a escribir yo a... Chamul, me gusta su apellido, es diferente. Chamul. No es común. No, no es común, por eso yo te utilizo el Sayas también, porque Rodríguez, todo mundo es Rodríguez. Ajá. Ok, entonces Jennifer, okay. Anoté su nombre ya y voy a poner aquí, porque después se me olvida y porque anoté el nombre, digo yo. No acceso plataforma. Para que le escriban. Y si no, siempre escriba al número que le ha estado contactando a usted de inglés corporativo de WhatsApp y le dice que no puede entrar. Yo igual voy a pasar el reporte mañana en la mañana, ¿ok? Ok. Ok, so nice to see you. Bye bye. 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 Bye, Jennifer. Good night. Have a good night. Good night. Gracias. Thank you. Bye. Bye. Bye.